...y sentamos en nuestro chester a uno de los ganadores... ...en nuestra última edición de los Premios Elegantes 2018... ...así que elegante con zapato propio de Ramón Conde en casa... ...Alfonso Ledo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, encantado de tenerte aquí... Muchas ...y gracias. si alguien todavía no lo conoce... ...por favor que se meta en redes sociales... ...y siga su Instagram... ...es uno de los bloggers más conocidos que hay en Galicia... ...apasionado por el mundo de la moda supongo, ¿no? Sí, además desde, desde muy pequeño... Realmente, yo me eduqué con, con mujeres, no, no, no teníamos la figura paterna, y esto yo supongo que al final eh, influye. ¿no? Mi hermana estudió moda y. Y, ¿Y yo, ya enfocasteis todo hacia ahí, ¿no? En yo casa, creo que sí. mucha moda. Sí. ¿De pequeño te gustaba ya la moda o vino un poco después? De, de forma consciente, seguramente no, porque cuando eres pequeño te interesan muchas cosas, pero la moda no te, no te importa mucho. Pero, ah. pero al final. Eh, con, las cosas con las que juegas, al final eh, teníamos muchos juguetes de, de, de niña, porque son, son dos chicas, y, y yo creo que esto inconscientemente se, se, va, se va generando. Y, y después, bueno, mi hermana compraba muchas revistas, entonces bueno, al final vas teniendo mucha información. ¿no? Acabas viendo un poco todo ese mundo sí. y te va gustando. ¿A qué edad empezaste a estar interesado en la moda, y te de tiendas a interesarte como bestias? Eh? De forma consciente a partir de los 15, 16 años. Y además era un momento en el que no tenías tanta información como hoy, porque hoy, bueno, pues no me interesa mucho la moda, pero sí te interesa tener una, una identidad o, o te preocupas mucho por el aspecto, y además hoy es relativamente fácil encontrar influencias, pero en aquel tiempo era prácticamente imposible, y menos cuando vienes de un, de un pueblo muy pequeño donde no hay mm, prácticamente nada que te pueda ayudar. ¿Cómo eras vistiendo así en esa adolescencia en la que ya eliges tu propia ropa y qué te pasa, salir? la influencia realmente así, la primera influencia en la que dices tú, uy, esto, esto, no se, esto así no se puede ir, eh, <laughs> vino por una serie de televisión que seguramente, bueno, tú conoces, que es, era eh, Sensación de Vivir o 90% de las Entonces Por favor, súper fan del Lila. ¿no? Entonces, claro, veías esos outfits y porque realmente tú eh, eso lo veías como algo aspiracional, tú dices, es que yo quiero ser como ellos. Y claro, pues la camiseta blanca remangada rollo años 50, las patillas, los, sí. eh, los vaqueros, las deportivas. Entonces, de ahí viene. Eso es casi un punto de partida. Y después, lógicamente, vinieron muchas más, más influencias. Pero desde ahí yo creo. Y cuando empiezas ya a tener tu propio estilo personal, ¿qué es lo más extravagante que te has puesto? Bueno, <laughs> a ver, tú piensas que yo venía de un pueblo que se llamaba Lalín donde lógicamente tenías dos opciones, que era o estabas con la estética muy vinculada a, a un movimiento musical, pues porque eras punk o porque te gustaba mucho el rock, o eras un niño normal que te compraba la ropa a tu mamá, pues una camisa de cuadros en ese momento con unos pantalones y demás. Y de repente, claro, mi hermana empieza a estudiar en Santiago. Lógicamente, en un pueblo tan pequeño no podías salirte de la, de la línea, porque es que entonces todo el mundo te, te encasillaba. Y, y yo decía, bueno, pues ya está, no me salgo de la niña. Pero de repente mi hermana llega a Santiago y conocía a gente interesante. Claro, ahí había gente de mi edad, pero también había gente que tenía 30 años, que tenía un poder adquisitivo mucho más alto y que lógicamente se notaba en su forma de, de vestir. Y yo decía, ay, pero es que no soy yo el único que le gusta esto, que le gusta esto otro, que le gusta esto otro. Y qué extravagante, me era la pregunta. Mira, yo me he puesto de todo. <laughs> <laughs> es a mí. Me acuerdo, me acuerdo, mira, la, la influencia de, de Esteban, un chico de aquí, de Santiago, que, que tenía sí. una sobrefalda de Jean-Paul Gaultier, sí. que me dice: Mira, esto te lo pones tú con unos pantalones negros, que aquello eran dos, dos trozos de tela de tablas, que por los lados sí. le llevaban encima de los pantalones con una camiseta y unas botas um, unas botas militares. militares. Y yo creo que eso fue lo más. Potente, que hoy en día tampoco sería nada, porque al fin y al cabo, pero vamos. Bueno, hoy en día aún seguiría siendo... Aún seguiría, pero, pero bueno, hace unos años mucho más. Mucho más. Mucho más. Sí. ¿Y hay algo que digas, bueno, esto no me lo pongo ni de broma? Sí, hombre, yo, sinceramente, no me veo con un traje de chaqueta y falda de, de Chanel, por lo mismo lo que sea. Pero, no, no, en moda yo creo que no se puede decir, esto no me lo pondría, porque, eh, no sé, quizás en, en, en los 2000 yo decía, no me hubiera puesto esto nunca en la vida. Uh -huh. y ahora es casi tu uniforme diario bueno también tu uniforme diario porque tú trabajas con moda sí sí pero fíjate me refería por ejemplo cuando cuando estás en esta etapa adolescente que eres más más transgresor o bueno incluso más allá, más allá de la adolescencia hubiera dicho pues este tipo de pantalón básico que, que en aquel momento yo hubiera pensado que es de, de padre uh -huh. yo, digo, no, no, yo no 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 voy a vestir así nunca <laughs> y sin embargo ahora pues apuestas por oficios mucho más mucho más básicos, mucho más confortables, prendas oversize, que en aquel momento, vamos, era todo mucho más pegado, en fin. Por eso digo, mmm, en moda es complicado decir, esto no me lo pondría. <laughs> Trabajas en el sector de moda, pero además estás muy activo en redes, tienes sí. un montón de seguidores en tu cuenta de Instagram. ¿Cómo preparas un poco y qué quieres transmitir con, con tus looks? En realidad, para mí la cuenta de Instagram es eh, un reflejo de mi estilo de vida. E intento ser lo más honesto posible. Entonces, no no voy a reflejar nunca una tendencia con la que yo no me sentiría identificado por muy trendy que sea, ni tampoco voy a reflejar algo que realmente no es mi vida. A ver, eh, entonces, eh, ¿cómo preparo esto? Mira, es casi mi día a día. Sí que, sí que evidentemente, cuando trabajas en una cuenta de, de Instagram de este tipo y quieres ofrecer un contenido de calidad, no puedes improvisar. Entonces, no es, bueno, hoy me levanto por la mañana, me pongo esto y me hago la foto inmediatamente. No, no sí. funciona así. Y el que diga que lo hace así, pues bueno suerte, que tiene de poder hacerlo así, pero vamos. Eh, entonces, lógicamente, pero pero tampoco hay nada impostado. Yo no, no me pongo la ropa por la mañana, digo, bueno, pues hoy voy a hacer un shooting y me hago fotos monas, aunque después mi vida sea otra. No, no. Yo haré una foto hoy, posiblemente no sea la que cuelgue hoy de este outfit. Pero, ¿y cómo lo preparo? Lógicamente se trabaja con una pequeña planificación y, y tiene que ver con sobre todo cuando ordenas el muro que haya un, un, un grado de colores, para que todo sea armonioso y, y haya una continuidad, lógicamente. Oye, y una niña que apunta maneras también. Bueno, Valentina es genial, en ese sentido... Porque, Valentina, es sí, una top. Sí, Valentina, pero al final yo creo que es un poco el reflejo de lo que... De lo, de, lo que vive de, de, de lo que vive en casa. Eh, es muy curioso porque m, para mí es super, sumamente importante en la decoración de la casa bueno, que todos los objetos tengan una disposición y sobre todo cuando fotografías producto, pues bueno, pues mm. haces unas pequeñas composiciones y claro, ella está presente en muchas de las ocasiones. Y ella con sus eh, cacharritos, con sus juguetitos, lo pone así, colocadito encima <laughs> de la mesa y dice, ya está. Hacemos la foto. <laughs> Entonces, la tenéis bueno, súper enseñada. Sí, ¿eh? sí, 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 pero no sé, hay niños que les gusta ir al parque. A Valentina le encanta ir al parque, pero también le encanta entrar en una tienda de decoración y... Pongo esto aquí, <laughs> pongo esto aquí, <laughs> pongo, esto aquí <laughs> pongo esto aquí. Sí, sí, le gusta mucho, sí. Qué bueno. ¿Cómo ha ido evolucionando tu estilo? Si tuvieras que hacer así un repaso mental de tu, de tu álbum, de fotos, sí. ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, en realidad aquí sí, sí tengo que decir que ha ido bastante en paralelo a, la, a, lo que es la, a lo que es la tendencia momentos en los que los outfits eran mucho más stretch, mmm, colorido, ahora que a lo mejor es mucho más eh, oversize y prendas más, eh, más básicas, sí que, sí que ahora tiende un poco más a un estilo un poco más nórdico, donde las prendas son más holgadas, los colores son más planos, pero... Es más nórdico para contrarrestar tu vida en Canarias. Sí, bueno, claro. Pero no te creas en Canarias, hay mucho nórdico también al final. Lo que pasa es que ellos hayan adoptado una, una posición mucho más, eh, bueno, una, unos oficios mucho más latinos por el, por el tema. Pero, sí. pero es verdad que sí que, que, que ha ido evolucionando algo más más de básicos. Bueno, y luego llegan ocasiones especiales en tu vida en las que uno busca, supongo, un oficio mucho, mucho, mucho más cuidado elegantes, ¿cómo te enteras de la noticia y qué supuso para ti? A ver, es, es interesante cuando te llega algo así, porque sobre todo cuando tú tienes un, un, un Instagram como el mío, que no está tan enfocado a lo, a lo profesional, sino a, bueno, a, al final que refleje mi día a día y que haya el reconocimiento. Pues, claro Bueno, te, te porque sorprende. realmente es un premio, además, muy personal. Es, es personal. La elegancia y es elegante y es estiloso vistiendo, ¿no? Es lo que han visto. Claro, entonces, tío. claro, cuando, cuando lo haces de una forma que, en principio, tú no esperas eh, recolectar nada de él más que, bueno, que, que la gente que, que le interesa te siga y, y llega esto, bueno, claro, te, 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 te da orgullo y te da también satisfacción, ¿no? De decir, bueno, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Y. Y claro, la noticia fue sorprendente y bueno, ya lógicamente recibir el, el premio mucho más. ¿no? ¿Se prepara especialmente ese look? Porque además fuiste uno de los que más llamó la atención luego en los programas posteriores. Bueno, eras, tu nombre siempre era uno de los que salía, ¿no? De, sí. de, qué bien merecido este zapato. Eh, eh, ¿Cómo lo preparas? En realidad, sí, claro, lógicamente no. No, no, no lo haces un día antes y, y ensayas varias, varias opciones, pero... Pero yo quería todo el tiempo, lo, lo mismo que hago en, en la cuenta de Instagram, es decir, que se vea mi estilo. Es decir, soy yo, no, no, no voy a, a impostar nada. Entonces, bueno. yo, yo me he visto así. Es decir, si salgo por la noche y, y no quiero ir con unos jeans y una camiseta, yo me, me pongo lo que, voy a, lo que me puse para, uh -huh. para la gala. Bueno, entonces, eh, al final, sí, soy, soy yo todo el tiempo. ¿Y una el noche. super momentazo de esa noche, cuál fue? Mira, eh, ¿Sabes qué pasa? Que cuando no, yo en realidad, no sé por qué, no, no me lo esperaba, digo, bueno, pues estoy nominado, genial, pero no, no me esperaba. Entonces, eh, Laura me decía, oye, es conveniente que prepares unas palabras, porque lógicamente si tienes que subir, no vas a improvisarlo. Yo digo, que no, que no, que no preparo nada, que, que, que esto no, no, no es para mí, que no, que no, yo no preparo nada. Y de repente, y digo, y en todo caso, yo digo, bueno, el premio, si llega a ser... Será de, de la parte de, de, los, de los seguidores, de la, de la gente que, que vota, no del jurado. Entonces, yo en ese momento, cuando el premio del jurado, yo estaba, bueno, no va conmigo, no va conmigo. Y claro, cuando lo dicen y dices tú, en ese momento de salir de la silla hasta llegar al, al estrado, digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Entonces, ahí, muy, muy divertido. Y después, bueno, encontrarse también con muchas caras conocidas en, en, en la fiesta de después, sí. lógicamente. Bueno, pues el próximo año te va a tocar directamente entregar, o sea que ya vete prepensas. Sí, pero esa parte es mucho más, eh, genera mucha Más, menos, re, más relajada. Mucho además, más ¿eh? relajada, sí, es sí. Más sí. Relajada. sí, sí, no. Además estar encantado de, de, poder participar de la, de la gala, y lógicamente entregar el, el, el premio a su merecido ganador, claro que sí. <laughs> Oye, ¿y aprovechas cuando viajas para hacer compras? ¿Cómo son tus hábitos de compra en la moda? A ver, yo estoy, estoy pegado a la, a la tienda todo el día. Por, primero, por, por, por trabajo. Y segundo, porque me gusta. Eh, cuando en el, en el último puesto en el que estoy desempeñando ahora me hacían una entrevista y me decían, eh, ¿qué es para tirar moda? Yo digo, es mi forma de vida. Entonces, y está aplicada a todos los campos en los que, eh, de mi vida. Es decir, escojo un restaurante por, por la comida, pero también por la, de, por la decoración. Eh, bueno, en fin, ¿qué tipo de hotel, ¿en qué tipo de hotel me quedo? Siempre, siempre tiene que ver con la, con la sí. estética. Entonces, eh, claro, es, es, al final tienes mucha, mucha información. Y, y yeah. lo claro, y ¿eres de compra en Internet o más de compra en tienda física? Es eh, de la, las dos cosas, sí, sí, las dos cosas, porque ten en cuenta que muchas veces hay ciertos productos que, bueno, pues por el entorno en el que estás, te, te cuesta un poco más eh, conseguirlos, entonces eh, las, dos, las, las dos opciones. Uh -huh. Oye, en tu carta ahora que tenemos la, la vuelta de la esquina las navidades, en tu carta a los Reyes Magos, hay algo de moda. Sí, claro que sí. <laughs> hay algo de moda con una marca de Italia <laughs> y que se pone lo los pies. <laughs> sí, 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 sí. ¿Y eres también de los que suele regalar moda? Sí, porque sabes qué pasa que sí, o moda o, o, o algo que tenga que ver con la, con la estética. Mira, eh, me gusta mucho, me gustan mucho los libros de arte. Me gusta. Todo, todo lo que tiene que ver con, con, con la creatividad me gusta mucho, pero sí, claro, lógicamente, casi siempre es moda. Pues muchísimas gracias, Alfonso, sí. por haber estado aquí compartiendo nuestro chester y toda esa, esa particular visión del mundo de la moda. Toca ver ahora la MIN, la particular visión que tiene del mundo de la moda, Natalia Alcaide. <music> Toda la moda bajo la mirada de Natalia Alcaide. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Súper brillante como siempre. Es que yo no dejo de brillar en ningún momento. Mira que me gusta el brillo y ahora más en época de celebraciones. Bueno, brillo para una mujer brillante. Ese es el tema, ¿no? <laughs> bueno, pues vamos a ver de qué nos va a hablar hoy Natalia y teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina están las Navidades y toda esta temporada. Tenemos muchísimas comidas y cenas de empresa. Yo creo que es de lo que deberíamos hablar. Pues, elegimos unos a cuantos looks para esas ocasiones especiales. Sí. ¿A ti te gustan las comidas de empresa y de ocasiones especiales o no? Eh... Te saturan. Llega un punto que estoy muy saturada, pero reconozco que como todas las que voy son con compañeros, amigos. Pues entonces sí que me gustan bastante, porque algunas personas nos vemos más habitualmente, pero otros es una ocasión casi casi para quedar. Menos mal que ya tenemos la comida de y eso me gusta. Me gustan más cenas que comidas. ¿sí? Pues según una apunto para todas las que quedan por delante. Según una encuesta que han hecho a varios empleados de varias empresas, pues dicen que tienen eh, admiración y aversión a partes iguales. Hay gente que les encante y otra gente que les aborrece. y dicen que es como una especie de incentivo para los trabajadores reunirse o hacer regalos en especie. Incluso aconsejan más hacer estas cenas de Navidad porque mmm, parece que como nos gusta más salir de nuestro ámbito laboral y juntarnos todos, arreglarnos, vestirnos, que es lo que me gusta a mí. ¿eh? Sí. De todas formas, claro, estamos planteando así muchas cenas de empresa con tus propios compañeros, pero hay que tener en cuenta que algunos tenemos muchas más cenas de empresa o comidas de empresa porque bueno siempre tienes compromisos empresas mm. colaboradoras con las que a las que te sueles sumar y tal. ¿Cuántas sueles tener tú? Muchísimas <laughs> y algunas me coinciden el mismo día. Eh, tengo para por la mañana y para la noche por eso los, los que vamos a comentar hoy mm. las propuestas son, siempre son para el momento de al mediodía que no puede ser tan brillante como puede ser por la noche eh, las, las comidas de celebraciones que tenemos eh, al mediodía pues, a ver, son mucho más fácil de combinar. Todos tenemos conjuntos especiales al mediodía y estamos eh, con compañeros de, te, de trabajo es un terreno conocido, es fácil, más o menos te comentas con, otros y, con unos y otros para no coincidir. pero creo que son unas propuestas más fáciles para, para todos. Eh, lo, que, eh, lo más importante es causar buena impresión. ...yo quiero que te vean en el modo trabajo... ...un poquito distinta ¿no?... ...que tengas tu esencia, tu personalidad... ...pero todos durante el día pues más pues, muy deprisa... ...y entonces mmm, no acentuamos ahí en los complementos... ...o en los detalles que más importan... ...en este caso he cogido unos looks... ...pues muy, muy llevaderos para el día... ...que te sirven para volver otra vez al, al terreno profesional... ...y que mmm, acentúan tu personalidad... ...sobre todo con los complementos, los collares, los zapatos... Eh, ...ahí aconsejo siempre, que yo siempre los llevo en el bolso poner el espléndido al mediodía y una bailarina para trabajar después, ¿no? En el bolso porque eso uh -huh. si no no aguantas todo el día. Eh, acentúo mucho los complementos en el maquillaje y en el pelo. Tú puedes llevar un traje de chaqueta maravilloso con punto lencero que das el toque más elegante, sí. así más así esencial, un poco más glamuroso, sí. más sí. De... Comida. Y, y yo apostaría por los trajes, otra vez los britis, eh, apostaría por el, el traje de cuadros más grande, más pequeño, eh, darle así un poquito de arriesgarlo, como yo te digo, los complementos. Y aunque sea de colores, ¿por qué no? Sabemos que es el punto fiesta, vamos a salir un poquito de lo convencional, de lo establecido, fuera de nuestra zona de confort, pero que nos permita después volver a un, a un momento de, de trabajo sin llamar de, excesivamente la atención. Uh -huh. Y después, si, si sales a tomar una copa, pues también aprovechas ese look del día. ¿no? Eh, también apostaría por el Animal Print, ¿por qué no? Pero en el toque sofisticado, pues un abrigo blanco, eh, una chaqueta un poco más especial, un color distinto, que, que te vean como un punto más extraordinario, que digan, pues mira, fuera del trabajo, que te bien viste, qué morísima sí. estás, te encuentro más favorecida, pues ese toque un poco transgresor. Y también apostaría por la falda de vuelo, la falda prisada y los jerseys de paillettes. Eh, eso es fundamental porque ya sabes que... Además los pones. este año, especialmente fácil, porque es una de las tendencias que también vemos para uh -huh. diario. Que son pues eso, esos jerseys maravillosos con pedrería o con pellets, o las faldas, o, uh -huh. o también. Entonces, con esas aplicaciones, pues queda estupendo y, sí. y siempre vas bien. El toque lo, más de día lo marcaría el, ese, esa chaqueta o ese jersey, como tú bien dices. Entonces, claro, daría el punto más permisivo lo del pellet. Ya pasamos a la noche. Si tu cena de empresa es por la noche, ahí quiero que lo des todo. Pero siempre, cuidadito, que son compañeros de trabajo y los vas a volver a ver el día siguiente. O sea, a ver lo que hacemos. No necesitas ser una drag queen de noche ni, ni expresar demasiado escote. O sea, tu elegancia puede ser la más sexy de la oficina sin enseñar mucho más de lo debido. Si estás entre amigas, es otra historia. Ya ahí te damos más. Um, más bueno, cancha, ¿no? Sí, ya te digo, yo enseño más. Pero en este en el, cuando son comidas de empresa o cenas de empresa, yo ahí te digo que seas un poco más comedida, aunque lo quieras dar todo después, ¿no? cuando no te vea nadie. Pero bueno, ahí, yo ahí apostaría, pues si eres un punto rockero, eh, la biker. La biker es un clásico. Ya sé que a ti te encanta. ¿no? A mí me encanta, pues, yo bueno, soy pues, muy biker. Si eres una princesa rebelde, la estética de esta subversiva de los 80 es ideal. Y ahí la puedes mezclar con la, las faldas de tul porque es, una, es un icono de los 80 que nunca pasará de moda. Yo creo que en cualquier temporada tú pones la falda de turco con una roquera y siempre vas marcando moda. Son esas prendas claro. que son que ya, ya es un look que ya es completo, todo el mundo lo reconoce, siempre estás bien y me parece maravillosa Ahí podemos lucir los estiletos o en este caso pues un botín un poco más especial o una bota así alta, esas así tipo pretty woman y estás maravillosa. Ahí yo también me apunto al punto noche, eso me gusta muchísimo. Después el cuero, ¿por qué no? De noche. El cuero forever. Es, bueno, pero ahí muy apretado. Esas mallas de cuero maravillosas como si fueras una auténtica cantante de rock. Eso ya me apasiona. Y ahí los, eh, los complementos lo hacen magistral. El pelo, los pendientes grandes que se llevan excesivos, desiguales, el punto del maquillaje. Ahí eh, esa noche vamos a permitirlo todo. Sobre todo darles un toque de color. Si tu base es negra, la parte de arriba siempre pues yo qué sé con un lila un rojo y los zapatos desiguales nada de por lo más clásico el negro el plateado no dale un punto ahí transgresor que se permite porque estamos en temporadas previas a las grandes mm, celebraciones celebraciones mm -hmm. entonces ya puesto sobre todo por los pantalones paper estas personas que a lo mejor son estrechas de caderas, benditas ellas, <laughs> pues que son esos eh, pantalones altos subidos que se atan en la cintura, que, que hacen tipo bolsa, son muy especiales de llevar, pero bueno, son un punto más distinto también, no o ser siempre los pitillos negros que solemos llevar. Las privilegiadas que los pueden llevar, perfecto, ahí yo apunto a los paperback que proporcionan volumen y son especiales. Y si eres privilegiada ahora, aprovechate porque después de tanta fiesta navideña igual ya no los puedes poner tanto. Sí, sí. Ay, sí. Este ya es mi apunte. Sí, ese apunte que yo me estoy recordando. Por eso es uno de los momentos que no me gusta mucho las navidades, que ya hablaremos ya de, del punto que no tenemos ahí apuntadito. Bueno, pues son unos lucazos también para, mm. para la noche. Eh, ¿Más cosas? Pues mira, yo creo que mm, estamos en el momento previo a la Navidad y necesitamos mm, bajarnos a ras del suelo con un objeto de deseo que a mí me encanta, que son las babuchas de pelo. ¿Ustedes de que hace dos años un tipo de calzado que es el típico del mundo musulmán, que consiste en una zapatilla ligera abierta por el talón y terminada en punta? Pues son propias de los hombres y mujeres en, 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 en el mundo musulmán, pero se las ha agenciado Gucci. Ya sabéis que Gucci a mí me gusta mucho, en este caso muchas más, más, más marcas. Se han apropiado de ellas, como Chara en Ferrari, que, que ahí las traigo, que es un guiño más humorístico, porque yo tengo el punto también ahí, no solo serpiente y pelo, también me gusta el punto ahí humorístico de un ojo abierto, un ojo cerrado, que es una marca que funciona muy bien, que que sí. bueno que, que está posicionada. hoy las babuchas que son comodísimas, además, sí. comodísimas. O sea, yo creo que es lo perfecto para tener, decíamos antes, es genial hacerte en el bolso, meterte los estiletos y, por ejemplo, un clunch y tal. Y yo creo que también dando la vuelta cuando salgas de noche, nada, mete los, las babuchas en algún lado y acaba ya por todo lo alto, ¿no? pero, cuando ya eh, te bajes de los estiletos. Sí, pero aparte de estas babuchas, te permiten que en cualquier ocasión, con cualquier look, Haces como un look mucho más atemporal, mucho más moderno. Todo el mundo te mira. Después hay la típica que te pregunta: ¿pero que llevas de zapatillas de noche a casa? Y yo, sí, señora. <laughs> las llevo con una locura porque son de Gucci y me encantan... Antes <laughs> no termino diciendo eso. Pero tienes muchas versiones en el mercado de Animal print, Las tienes con piedras, en colores neutros, con un toque exótico. Puedes llevarlo con muy, muy versátiles. Yo las mezclo absolutamente con todos porque al final me, me, me acostumbro, como las deportivas, y después no soy capaz de llevarlas. Un en los aeropuertos son espectacularmente cómodas, te puedes descalzar sin que te vea. <risa> <risa> me encantan. Yo las digo incluso a veces eh, me miran diciendo, no, pero a ver, no tendrá frío esta chica. No, señores, tienen pelo por dentro, estás calentita como las babuchas de casa. Así que da un aspecto uh, de lujo, es un aspecto elegante, informal y muy moda ah. que es muy cool, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, pues babuchas como objeto de deseo y de Natalia, y ya para acabar. No puede haber Navidad sin anti Navidad, ¿No? Yo creo que este es, es un, lo estaba, cuando lo estaba escribiendo me estaba acordando todo el rato de ti. <laughs> Normal. Normal, porque yo soy la Grinch por excelencia. <laughs> Pero te voy a decir que no eres la única. Hay, ya creo que hay más gente detractora de la Navidad a ratos que a favor de la Navidad. Yo creo a me que hacía ser. muchísima gracia porque el año pasado <laughs> incluso yo soy tan anti Navidad. Que el año pasado, cuando todo el mundo te manda estas felicitaciones por WhatsApp, ¿no? De Feliz Navidad, no sé qué, no sé cuánto. Yo le devolvía la felicitación con una foto mía en la playa, en Cabo Verde, y con unas letras que ponían Soy Grinch. <laughs> Yo creo que con eso ya lo dices todo. Yo creo que tengo un conflicto conmigo misma, lo confieso. Porque hay momentos en que escucho la música mientras me entra así como el, el tic nervioso. O, y otros momentos en que veo el árbol y. Me apasiona veo los escaparates en el momento brilli-brilli y brilli, digo, ¡ay, qué bien, me voy a poner esto! Y después digo, reacciono y digo, veo a la gente corriendo, que te saluda así con la mano, eso que, que parece que te mira pero no te ve porque estamos todos muy sí. estresados en el momento sobre todo de, de que, qué vamos a regalar, qué vamos a hacer, eso es el momento de contradicción del modo greens Por eso quería traer aquí eh, otro icono de la Navidad, que es el La Navidad greens cada año pues las, las festividades navideñas pues, son más radiantes, más luminosas. Y algo que molesta mucho al Grinch, un ser gruñón y peludo. Nosotros no somos ni gruñonas ni peludas. Con color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña. Bueno, yo gruñona depende del día. <laughs> pues yo ese día todavía no lo he conocido. Y que decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena y robar la Navidad. Es un film de animación dirigido por Jarro Cheney y Scott Mosier... Que, eh, cuenta cada navidad, eh, pues se reedita de tal forma que conseguimos que sea un éxito. Yo quiero que sepas que este fin de semana voy a ir con mis hijos a ver el Grinch porque es un, es un humor. Quiero verlo. El, el otro lado, creo que es un recurso muy bueno para llevar a tus hijos, a tus amigas, reírnos un rato y ver realmente que la navidad a veces resulta un poco pesada. ¿no? Sí, pues el anti-grinch, el. el... Grinch y el anti-Grinch, pero nosotros nos quedamos con el Grinch, que es una de las películas que está ya en las carteleras. Así que la próxima semana nos cuentas qué espíritu te ha inundado aquí la peli. Sí, pero te lo cuento abriendo una copita de champán. Venga, va. ¿Ves? Un detallito así, modo <risa> Grinch. <risa> pues vamos a seguir hablando de moda, moda reciclada, ahora con Carmen Pichel y su preta costura. Hola a todos, hoy de nuevo estamos aquí con un trabajo interesantísimo. Tenemos un abrigo magnífico, maravilloso, de una, un tejido estupendísimo, pero que su dueña, Fina, y yo decidimos que ya necesitaba un, un cambio, hacer una remodelación a fondo. Entonces, uh, como le gusta muchísimo el color, la tela es preciosa, pues Fina y yo nos pusimos a trabajar. ¿Y a dónde fuimos? Pues a lo que vais a ver a continuación. Bueno, ahora estáis viendo ya lo que necesitamos para que esta segunda, o sea, esta segunda vida de este abrigo sea magnífica, que son eh, un tejido estampado, que es lo que vamos a poner. Uh, y como el tejido es más fino, esto que estáis viendo ahí es una guata de pegar. Eh, Habéis visto distintos grosores um, en las distintas fotos que están pasando ahora, las distintas imágenes. Eh, este es el tejido estampado que vamos a poner, que es como una pana, pero que no lo es. De hecho, está, es un tejido eh, de pelito, como un terciopelo, que está tejido sobre un tul. Por lo tanto, es muy fino, pero con la textura esa del terciopelo. Y como lo que vamos a hacer es incorporarlo a un abrigo que es un paño grueso de un peso más o menos de 380 gramos metro cuadrado, necesitamos darle cuerpo. Por lo tanto, necesitamos esa, esa tela que hemos decidido para hacerle el cambiazo, porque es una prenda preciosa, pero tiene muchos peros, y necesitamos estas guatas que, como estáis viendo, he puesto distintas, hay, hay en el mercado muchos... Tamaños, digamos, de grosor, de con más o menos cuerpo para que sea más caído, menos caído, y con eso conseguimos la magia cuando hacemos cosas en costura, que es que una tela que a veces es muy finita, pues tenga un cuerpo impresionante y que quede alucinante. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a convertir ese abrigo que teníamos, que era así como un poquitín más aburrido, en este hiperabrigo precioso, alegre, dinámico, con muchos cambios. Le sacamos los peros. Por cierto, este es un trabajo muy difícil, por tanto no os voy a contar mucho cómo lo vamos a hacer, pero sí estos secretos de eh, primero la idea que es lo más importante y que ya sabéis. Luego hay muchos profesionales que podemos hacer estas cosas y, eh, y también pues pequeños secretos para llegar a estas conclusiones. Entonces estábamos viendo que lo que hemos hecho es poner una franja muy ancha en colores vivos con esa tela de la que hablábamos hace un rato, esa textura. Y eh, también lo hemos puesto en las mangas para eh, cambiarle el tono. Antes de eso hemos hecho una estructuración nueva donde le hemos sacado campana, era muy acampanado, lo hemos puesto más recto, hemos sacado un poco de ancho en las mangas y también hemos hecho un cambio, bueno, hemos puesto unos bolsillos de cremallera que le quedan preciosísimos y con la tela que hemos sacado ahí debajo de donde estaban esos bolsillos hemos hecho esta preciosidad, esta capucha. Eh, ¿Por qué hemos sacado esa tela? Queríamos que por detrás esta capucha fuera, o sea, todo lo que sería cuando levantamos la capucha y nos la ponemos, fuera de la misma tela del abrigo, como estáis viendo, y que por dentro tuviese ese toque de color y esa textura tan dulce del terciopelo rayado. Entonces, en lo que pusimos la banda por, por abajo del estampado, lo que hicimos fue eh, sacar tela que utilizamos para hacer esta capucha que estáis viendo. Toda la parte exterior es de la misma tela del abrigo, la magia de reciclar. Y toda la parte interna, como estáis viendo, es de la tela nueva que hemos puesto. Ahí hemos utilizado una de estas guatas que pega, que vimos al principio de un grosor que cuando vamos haciendo pruebas y vemos, esta es la textura igual que el paño, pues ya está. Y estamos viendo también cómo por el interior del abrigo, pues eh, cómo ha quedado. Hemos puesto una pestaña delante para que la cremallera quede eh, tapada por dentro, es decir, cuando abrochamos nos queda totalmente rojo el exterior, pero cuando eh, desabrochamos nos sale ahí ese toque que unifica lo que es el estampado de la capucha con lo que es el fondo. Veis en esta imagen cómo ha quedado ese punto de todo un bloque de color al fondo, mucha alegría, la pestañita delante en la cremallera y también todo lo que hemos hecho es como una solapa en la capucha para que al volver haga ese punto de colorido, es decir, una explosión de color. Teníamos un abrigo con un montón de peros y lo hemos convertido en un abrigo muy, muy actual, muy alegre, muy dinámico y claro. Yo creo que es una idea a tener en cuenta para poder trabajar. ¿Y con qué me quedo de este maravilloso abrigo? Que, vamos a ver, es el, lo importante que quiero que os quedéis vosotros también. Es en qué reciclando se puede hacer magia y eh, la idea de cómo podemos, de una prenda que ya tenemos un poco aburrida, convertirla en algo que, sea, que tenga una segunda vida espectacular totalmente espectacular entonces esta es la, la otra parte y me quedo con la experiencia que es la que siempre os transmito de reciclar el cómo se hace ya digo esto no lo cuento porque os sabéis mucho y si sabéis ya sabéis cómo hacerlo pero sí eh, hacerlo por favor porque sí que vamos teniendo que esas vamos consiguiendo que esas prendas que tenemos en el armario que están ahí pero que tienen un pero se conviertan en algo maravillosísimo que nos vamos a poner, que esa segunda vida es mucho más, uh, en muchísimos casos, mucho más buena, mucho más importante que la primera vida que tienen y en todo caso... Que sea lo suficientemente importante para que ya vuelva a ser una prenda de este nuestro armario, importantísima para los distintos usos de, que le vamos a dar. Que por cierto, con estos coloridos todos que hemos puesto, que hemos buscado muchísimo color, tiene los azules para ponerlo con los vaqueros, pero que si sí queremos ponerlo pues, con alguno de los pantalones de terciopelo, con estos marrones, azul marino, ahí podemos hacer una serie de coordinaciones impresionantes. Por lo tanto, ya está. Ya no os cuento nada más. Lo tenéis todo. Ya sabéis, la experiencia de reciclar, que es muy importante, y el disfrute. Nos vemos en el próximo programa. Pues hoy vamos a ver si Ma Kenko viene sola o acompañada para hablarnos de todo su mundo de bienestar. ¿Qué tal? ¿Qué tal eh? Ana? Buenas noches, buenas noches a todas. Vengo sola hoy. Nos ha, nos sola ha, pero con espíritu. Hombre, con super energía, <laughs> como siempre, la que traigo yo para transmitiros a vosotros y poneros las pilas. Sabéis que vienen ahora unas fechas un poco complicadas, tenemos menos tiempo, pero queremos seguir entrenando. No podemos dejar de, de faltar al gimnasio para ponernos on fire, como digo yo. Bueno, pues vamos allá. Sabéis que una de las causas del envejecimiento es la, la falta de colágeno. Sabéis que el colágeno se segrega con hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento, ¿cómo hacemos que se segregue? Cuando eres joven, muy bien, pero cuando va pasando la edad es difícil, ¿no? Bueno, una de las. Eh, eh, de lo más importante para que la hormona de crecimiento siga aumentando y siga segregándose poco a poco es dormir bien, tener una buena alimentación y hacer deporte, entre otras cosas. Sobre todo hacer deporte, hacer pesas y hacer eh, deportes, eh, de, dentro del deporte que hagas, hacer HIT, es decir, eh, de repente, pues eh, carreras de acelerar el corazón mucho y luego pararlo. Acelerar el corazón mucho y luego pararlo. Bueno, entonces hoy os, tra os traigo un entreno. Eh, cortito de 30 minutos para elevar un poco el corazón a tope y para que en 30 minutos nos quede hecho el trabajo. Es una combinación de, de varias cosas que yo siempre os he ido hablando y os he dicho que forman parte de, de, de mi manera de entrenar. En la comba, sabéis que es uno de mis entrenamientos favoritos, hacer unas flexiones, que no digáis, ah, oh, flexiones, no puedo, no puedo. Nadie podemos cuando empezamos a hacer flexiones, pero todo es ponerse el primer día a las 1 o 2. Estarás así una semana, pero poquito a poco llegarás a hacerlas. Se hacen, claro que se hacen como todo en la vida, como montar en bici, saltar a la comba y todo. Que no lo hace y no se tira al suelo, hacer una flexión, nunca lo va a hacer. Así que al suelo hacer flexiones. Y luego es usar el punching para hacer eh, un poquito de boxeo. Combino las, tre las tres eh, técnicas en 30 minutos. Muy facilito, haces 3 eh, o 4 minutos de comba. Primero calientas, claro, como siempre. 3 o 4 minutos de comba. Seguidamente al suelo hacer unas flexiones entre 12 o 15, cada uno las que pueda, y luego eh, unos puñetazos al punching entre 25 o 30. Descansamos un minuto y otra serie más. Descansamos otro minuto y otra serie más. Lo que nos dé tiempo en media hora. 25 minutos, o sea, 3 minutos calentando nuestras series y luego 5 minutos estirando. Y nos vamos a casa tan contentos que hemos hecho un súper entreno en media hora. ¿Qué te parece, Ana? Durillo. Es intenso. Pero media hora. Es intenso, pero es que, ¿sabes? No tienes tiempo, no me va a dar tiempo a hacer nada y tal. Y estos entrenamientos están muy bien, ¿eh? Están fenomenales. Solo media horita pones el cuerpo a tope, hacemos que se nos estimule uh -huh. un poco y segreguemos un poquito de hormona de crecimiento. ¿Cuántos y... días a la semana lo harías? Este, de una, uno a la semana. Uno a la semana. O sea, el típico día que no tienes tiempo y tal y quiero entrenar a tope y solo tengo media hora, hago este entreno. A mí me gusta, ¿eh? Es un entreno duro, sudas un montón. Pero mola, mola. Luego te sientes mmm, súper bien. Es que efectivamente tú eres muy on fire. Yo sí, yo soy on fire, total. Me encanta. Bueno, y la semana pasada viniste también acompañada por Paco Navarro, que esta semana él nos dejó su legado, no está, pero está su espíritu. Está ¿no? su espíritu, yo quería, claro, el otro día él que habla, bueno, cómo nos lo explicó todo de bien, pero quería yo resumir un poco todas esas cosas que nos ha explicado tan bien para nosotras, que no sabemos maquillar, que no sabemos coger el pincel y el lápiz con esa destreza que lo hace él, resumir un poco todo. Básicamente lo que nos dijo, recordamos, tenemos una fiesta, un bolsito pequeño que nos llevamos el labial rojo Ana, porque con el labial rojo cubrimos un montón de cosas, los toques en los labios, las mejillas, los párpados. Otra cosa importantísima que nos dijo, qué es lo que imprescindible a la hora de maquillarnos y encontrarnos mejor, si solo podemos usar una cosa, máscara de pestañas. Máscara de pestañas que yo me reía porque yo siempre decía rímel, yo antes decía pues rímel. ¿Tú Como no la marca. Rimmel? ¿Claro? Pero le pasa al Rimmel, al verdad, <laughs> no y al Pan Bimbo. <laughs> Exactamente, hay un montón de cosas. No es Rimmel, es máscara de pestañas. Igual que nosotros, yo siempre decía, me voy a pintar, me voy a pintar. Y Paco me dice, pintar, y a ja, pintar la puerta, te vas a maquillar. Es verdad, no nos vamos a pintar, nos vamos a maquillar, vamos a hablar bien. Entonces, bueno, usamos la máscara de pestañas que es imprescindible. Y eh, lo que nos dijo muy, muy, muy importante es arreglarnos las cejas. Nos dio este truco tan, tan maravilloso que tenemos en, la, eh, en esta foto. Ya haremos un día un pequeño vídeo explicándolo bien, bien, bien en dos pasos para saberlo nosotras fácilmente: eso de dividir la ceja en dos y hacer dos rayas y difuminar hacia arriba. Y luego nos habló muy importante del uso del, del corrector, de cómo usarlo. No vale esos vídeos que ponen en internet, en Instagram, que salen todas que se ma maquillan, se pone ahí, boom, 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 siete tipos de colores, de, de, de cubre ojeras, como digo yo, ojeras que no es corrector, miles de colores, ta, 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 y dice, me decía él, dice, esto está fenomenal, pero para una foto, porque enseguida sales, te empiezas a gesticular, las luces, ta, 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 todo se cuartea, se cuartea y, y, y queda fatal. O sea, todas esas cosas que vemos en la tele son solo para fotos. De un instante. Cuando vas a una fiesta, a un evento, recordamos muy bien cómo él lo pone: simplemente la V interior del ojo. Nunca echar por aquí corrector, porque luego al gesticular y al arrugar, pues va a empeorar. Nos aspecto tremendamente. Y bueno, las, las, y las pestañas, que decimos de las pestañas? Como nos decía él, que también tenemos un vídeo grabado precioso de cómo hay que. Pintarse las pestañas, recordemos bien, 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 bien en la base, arriba de las pestañas ligerito, porque evidentemente luego si no pesan y se caen. Y luego siempre echarnos el rímel como mariposas hacia afuera, de dentro hacia afuera, para que la mirada se alargue. En eh, las pestañas interiores siempre menos y hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Probarlo, haceros un ojo así y el otro como os lo hacéis siempre. Son trucos tan fáciles y tan sencillitos que con hacerse. Dale, son cosas que podemos aprender, que no hay que ser un, un gran maestro de, del maquillaje. De todas formas, lo que vemos es que tú sí has sido una alumna muy aplicada, ¿eh? sí, ¿no? muy aplicada y recogiendo todo. Yo sí. todo, todo, me encanta. Además, siempre me ha encantado, ¿eh? desde bien chiquitita, usar el... Tengo una gran heredera, que es mi hija, que le encanta todo, igual que a mí. Compartimos ya potingues, <laughs> todo, todo, todo. Ya se maquilla ya mejor que yo. <laughs> Bueno, y vamos a recuperar esto que le gustaba tanto a Mavalle, que es el yoga facial, claro que sí. y que nos está ayudando muchísimo a corregir esas pequeñas cositas que tenemos. ¿no? Claro, bueno, pues eh, siempre os, os estoy intentando traer nuevas cosas para hacerlo, pero me dicen, jo, qué rollo, tanto tiempo, el yoga facial, hacerlo tal. Bueno, pues vamos a resumirlo y vamos a dar dos pasos que son imprescindibles para hacerlos todos los días. Eh, los demás ejercicios, bueno, pues cuando tengamos tiempo y cuando podamos. Pero estos dos ejercicios son súper importantes que los hagamos a diario porque dan un montón de resultado. Y es, es simplemente al echarnos la crema, vamos a intentar eh, a ejercitar lo que son los pómulos, ¿no? que es lo que luego con el tiempo más se cae. Ya sabéis que con la edad la capa grasa que hay entre los músculos y la piel va disminuyendo, la falta de colágeno y tal. Entonces vamos a estimularlo. Son unos ejercicios súper sencillos. Al echarnos la crema, yo me da igual que voy maquillada, que se me quite, ya sabéis que a mí no me importa. El otro día puse un montón de fotos con la cara lavada, o sea que aquí la arruga es bella. Nos cogemos las manos, nos eh, extendemos la crema así para afuera y cuando estemos aquí simplemente es eh, como soplar. Eh, nos sujetamos la cara simplemente para no provocar más arrugas. Entonces, una vez ahí, hacemos así, como si soplásemos varias veces, como 10 o 15 veces. Eh, pequeños soplidos. Pequeños soplidos, uh, 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 poquito a poco, pero siempre sujetándonos aquí para evitar que estas arrugas de aquí se nos formen y luego eh, vamos a ejercitar los pómulos tan fácil como sonreír varias veces es decir ejercitar estos músculos hacia arriba pero nos los sujetamos un poco con las manos para no arrugar eh, toda la parte del, del contorno de los ojos entonces simplemente así sonreímos varias veces y eh, al poner las manos aquí evitamos o sea eh, hacemos un poco de eh, eh, contrapeso no contra el músculo para que tire un poquito más fuerte entonces nada 10, 15 veces, solamente eso, todos los días, de verdad que es increíble. O sea, de verdad, Ana, ¿eh? son dos cositas que hay que hacer cuando te eches la crema por la mañana y por la noche: ta, 15 respiraciones y luego aquí te miras a ti misma, te estás, te estás sonriendo al espejo, te echas unas risas y encima te, todo esto se te fortalece. Todo esto que la cara luego se nos cae para abajo, que es fatal, que no nos gusta nada, pero bueno, gracias a Dios que se nos, que se nos puede llegar a caer porque el tiempo pasa, que eso también es bueno. Así que estos dos ejercicios a diario, de verdad, hacerlo. 10 días, 15 días, haceros una foto y luego lo veréis. Ya veréis cómo re, es un, rejuvenece un montón. <laughs> bueno, pues pasamos por el deporte, nos maquillamos a base de bien, hacemos yoga facial para corregir esas cosas que tenemos y también nos tenemos que cuidar por dentro. Claro que sí, vamos a cuidarnos por dentro y sobre todo vamos a cuidar a los demás. Sabéis que para mí, si yo tengo algún huequito en mi vida en el que puedo eh, difundir esto, pues me encanta hacerlo siempre que pueda. Eh, creo que la ayuda a los unos a nosotros es fundamental porque no hay nada más. Eh, nada más importante y no nos tenemos nada más que a nosotros, ¿no? los unos a los otros. Entonces, hoy he visto un proyecto que me ha encantado en una organización que os he hablado varias veces de ella, que se llama Haces Falta. Eh, es una organización de voluntariado y he descubierto que tienen una sección que no me puede gustar más, que se llama Enrédate. Tú dime, uh -huh. que como no, para mí es, es, es total, porque es un poco siempre lo que yo digo. Yo siempre tengo el lema que, que dice, todo suma, suma ¿no? O sea, o mucho tiempo o poco tiempo, todo vale, ¿no? Entonces ellos han abierto este rincón dentro de su, de su organización, de su página, que se llama Enredate, en el que eh, simplemente aportas todas las ideas que tengas o que tengamos de voluntariado. Es un rincón que se llama así, Enredate. Entonces ellos tienen un lema parecido al miedo, pero con otra, con, con, de otro modo, ¿no? Ellos dicen que sumando muchos esfuerzos, aunque sean pocos diariamente, podemos lograr el éxito. Entonces, bueno, qué mejor que este enredate, vamos a enredarnos todos, vamos a ayudarnos, porque siempre digo, lo único que tenemos es los unos a los otros. Que no falte. Y bueno, además, claro, ahora estas Navidades no me gustan hablar de la ayuda voluntaria y solidaria durante las Navidades porque creo que tiene que ser todo el año. Entonces, no quería encauzarlo por, por el tema de las Navidades, de los niños, de la solidaridad. No. Enrédate, pero enrédate siempre. Uh -huh. Bueno, qué buen lema además para acabar Enreda. la sesión. Enrédate siempre. Enrédate siempre, sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros siempre. Pues seguiremos enredándonos también con Mavalle, pero ahora toca enredarse un poco más con Teresa Valde, que nos va a hablar de decoración navideña. Pues tiempo para hablar de decoración navideña hoy con Teresa Valde, porque llega la Navidad. Llega la Navidad y además es que todo el mundo aprovecha este puente para montar el árbol, así que traigo ideas para montar el árbol de Navidad, que tengo que decir que yo ya lo tengo montado. ¿Tú? No. Pues entonces te vino En mi casa, en mi casa no está. hay árbol ni se le espera. Pero, Pero Ana, qué no poco navideña. Nada, no, hay que montar el árbol. Y entonces traigo un montón de ideas para que la gente, eh, si no sabe cómo montar el árbol este año, pues se anime y ponga el árbol. Eh, a ver, aquí hay como dos, dos corrientes: árbol artificial o árbol natural. Yo tengo que decir que tengo árbol artificial. A ver, ¿qué es más bonito un abeto natural y que nos quitemos del plástico y todo eso? Pues sí, pero luego la practicidad, la comodidad hace que todos tengamos árboles al final. Yo directamente pensaba que ya no existían los árboles <risa> naturales. <risa> no, Por lo menos... No. Puestos en casas en esta época. Pero no, bueno. sí que hay, pero mira, yo tengo que decir que el otro es mucho más cómodo, además es más fácil de guardar y todo. Eh, y ahora los hay exactamente iguales, o sea, los hay, la verdad que súper, súper, súper buenos. Eh, con unas, o sea, que parece, mira, mira qué maravilla de árbol te traigo. O sea, es que hay unas imitaciones de árboles maravillosos. Yo el mío, ya como, yo soy así como de, ya que sea de plástico, pues que se vea que es de plástico, el mío es negro, o sea que ya se ve que es totalmente plastiquero. Mira este que hace degradado, es una de las novedades. Que podemos ver este año, ¿sabes? Ya como esto, fantasías. O sea, en los últimos años ya tenemos muchos árboles, incluso que incorporan decoración, el propio árbol, eh, los hay eh, abetos que parecen naturales, pero que ya incorporan hojitas doradas o así, sí. ya, que ya te traen algo de decoración. Porque, por ejemplo, el, el verde, el verde del árbol, con el dorado, a mí y el blanco es una de las combinaciones favoritas, bueno. una de mis combinaciones favoritas, y que viene muchísimo este año también. Bueno, porque esa es otra, parece que siempre se lleva lo mismo y no cada. No. Año las decoraciones navideñas de los árboles se sí, renuevan, ¿no? Claro, es que en esto, mira, depende. O sea, la gente que tiene como de, de tradición, de familia ya un montón de adornos y cosas, ¿qué te iba a decir? Para que no se entienda la gente, cosas buenas sí. <laughs> para el árbol. Pues entonces no varía tanto. O tiene como eh, hay gente que tiene como dos o tres estilos de decoración y cada año va cambiando. Yo, por ejemplo, que tengo perros y tampoco es que tenga adornos muy buenos, porque básicamente mis perros se dedican a jugar con los adornos del árbol, pues sí que voy variando y voy incorporando cosas nuevas. Entonces, claro, si tú tienes unas eh, cosas maravillosas que has heredado de cristal o de porcelana de tu familia, pues claro, esa gente no tiene varia tanta variación. Eh, los que tenemos perriños o la gente incluso que tiene hijos, que también lo monta mucho para los niños, pues tiene otro tipo de árbol. Porque yo, por ejemplo, intento montar unos árboles sofisticados so pero luego la realidad hace que tenga que acabar poniendo feira parda. Y la gente que tiene niños también monta árboles porque también es lo bonito de la Navidad, montarlo con los niños. Entonces, ya estos árboles que vemos en las revistas de decoración tan maravillosos y tan preciosos y tan coordinaditos, eh, son como mucho más de revista que de casa normal, no donde tú estés haciendo de colgarlo con tus hijos y tal. Bueno, también supongo que, se, que también influye mucho a la hora sí. de montarlos, qué estilo de casa tienes tú y qué estilo quieres sí. darle, o sea, de los típicos tradicionales, de todo sí. en rojo, que el rojo y verde es así como muy navideño, a lo más de este año. Sí. ¿Cómo se llama la decoración de este año? Pues mira, eh, he traído ideas nuevas, como por ejemplo este que estamos aquí viendo ahora, que es simplemente eh, el abeto con luces y formando grupos, que está muy chulo. Ya no solo montar un árbol, sino montar un grupo de árboles. También tengo otra que se ve un grupo de árboles pequeñitos, lo veremos, lo veremos más adelante. Y también hay otros nuevos este año que es que el árbol empieza no desde abajo, sino que se ve un trocito de árbol. Bueno, no te preocupes, porque estoy volviendo un poco loca a Iria, nuestra realizadora, porque no he traído, no he traído eh, las, las fotos por orden, pero tú no te preocupes, Iria, que luego cuando venga los volvemos a ver. Entonces, hay otros árboles que está como la copa sin, sin nada y empiezan como los adornos y las hojas más arriba. ¿Sabes? Como que la decoración empieza más arriba, que eso sería muy útil para los dueños de perros y gatos pero lo más habitual no es esto a mí eh, este año viene mucho el verde con blanco y dorado y cosas como muy uniformes pero al mismo tiempo también es que no hay como una sola tendencia en el momento eh, árbol de navidad sino que hay muchas cosas este año también viene mucho esto la decoración con flores que es una cosa que estamos empezando a ver ahora y también es una cosa distinta, hay una opción por si a alguien le apetece hacer algo más creativo, incluso eh, en muchos blogs de Do It Yourself hay, hay muchas maneras de hacer este tipo de flores y adornos navideños. Estas combinaciones de blanco, verde, rojo, siempre son combinaciones ganadoras, a mí me encantan. A mí donde esté oro, rojo, verde, mira, este, este con tonos eh, ocres, marrones y blancos, a mí sinceramente es que me gustan de muchísimos, de muchísimos tipos. Ahora, mi consejo es que ya que es el árbol de Navidad, más es más. O sea, más es más es más. Nada de dejarlos así no. eh, minimalistas o sea, y elegantes mira, por ejemplo, nada, al todo. Estas cosas que veo tan bonitas, solo de, de, ¿sabes? El árbol con un poquito de nieve y un poquito de luz, es muy bonito, pero ya que podemos así poner este puntito hortera en casa por una vez al año, yo, mira, a mí, esto me parece precioso. O sea, a nivel de decoración esto es súper bonito, pero claro yo sé que mis sobrinos llegarían a casa y dirían que eso no les parece un árbol de navidad, porque los niños te piden jaleo, ¿no? te piden brillo, te piden tal, pero mira estas propuestas son preciosas, esta combinación de marrón con piñas con tal, o sea las propuestas o sea, a nivel decorativo me parecen súper bonitas todas estas tendencias de cosas más ligeras, pero mira el grupito, lo del grupito me parece también genial. ¿eh? Si tienes espacio, montar un grupito de árboles pequeños. Aquí ya puedes desatar toda tu creatividad porque cada uno lo pones de un estilo. Y este, bueno, es que este es mi favorito. Eh, a, ver, a ver si lo podemos ver porque, por favor, fantasía. ¿eh? ¿Dónde está el árbol? Y sí, casi no se ve porque está totalmente inundado de bolas de todos los colores. Además, de estos como de cristal irisado. Es precioso. O sea, esto me parece una cosa maravillosa. Entonces, pudiendo. Yo más. Ana me está. Ustedes no lo ven, pero Ana me está poniendo unas caras y está loquísima. Yo tengo espíritu gris que ya me cuesta esto del árbol y aún por encima es como esto como o sea, estrés esta estresa. luz esta casa esos techos maravillosos más es más es más o sea vengan si ustedes arriba pongan oro pongan brillo pongan de todo porque es navidad y a mí es que la no cosa que más me gusta o sea este punto ahí de fantasía en la decoración solo tenemos este momento del año para darlo o sea que a tope de brillo y a tope de color bueno, pues ahí nos quedan muchas decoraciones, todas son válidas, pero el consejo de nuestra interiorista de cabecera es a tope de brillo, a tope de color y más es más. Nos quedamos con eso. Aplícatela a ver si es verdad. No sé yo. Pues vamos a ver qué nos trae ahora la mesa de sociedad, qué es lo que toca a continuación. Toca hablar de mucha moda y también de repasar lucazos vistos en alfombras rojas y actos sociales. Hoy con Carolina Barreiro, ella es la responsable de moda joven del Corte Inglés aquí en Santiago. ¿Qué tal? Hola Ana, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cambiada de... Paso el verano y te cambiamos de sitio. <laughs> sí, sí, yo antes estaba en un chester súper cómoda, pero bueno, aquí esta silla también es cómoda. Bueno, pues queda mucha temporada por delante, así que espero que te encuentres sí, a gusto perfecto. también aquí. Bueno, pues con Carolina repasamos actos sociales, fichamos looks y empezamos hablando de uno de los actos sociales de esta semana. Fue la inauguración del mercado Wanerges, muy cerca del corte inglés, por cierto, y se convirtió en todo un acto social aquí en Compostela. Pues veíamos esa inauguración del mercado Boanerges, la primera que hubo, porque creo que llevan toda la semana haciendo fiestas y veíamos a muchos rostros conocidos. Creo que va a ser uno de los sitios de moda aquí en Santiago Carolina. Por supuesto, yo eh, invito a todo el mundo a que se pase también por el Corte Inglés una vez que va por allí, pero está claro que claro, a mí me queda al lado y frecuentaré mucho mucho el local. Oye, además unos horarios maravillosos porque abre a las 8 de la mañana con desayunos y cierra pues eh, lo que es la coctelería y la neotaverna de Yayo da Porta que lo veíamos por ahí a las 2 de la mañana, sí, o sea que... perfecto. Una terraza Exacto. estupenda para verano, o sea que esa zona bastante. más movidilla este. Se está convirtiendo en el nuevo sojo. ¿Sí? <risa> 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 Algunas pinceladas de moda veíamos entre. Yo tengo que decir que en esta ocasión he visto mucho más eh, correctos a los chicos, a los hombres, que, que a las chicas, ¿verdad? Parecía que iban todos uh -huh. como más de traje, aunque hay, muchos iban sin corbata. Pero eh, veo a los hombres en esta ocasión, porque eh, luego veremos más vídeos y... Y no siempre ocurre y eso. Y no siempre ocurre, exacto. <laughs> Pero sí, evidentemente, el, el grupo Cortingles ahí va dando la nota de elegancia con el traje uh -huh. y corbata. Pero sí, también he visto pinceladas de moda. Había una chica con un trench eh, largo y con unas zapatillas. Era un lunes, evidentemente, pues la gente no se arregla tanto los lunes, uh -huh. a pesar de que es una inauguración. Había también una blazer de terciopelo, que para mí es el tejido de esta temporada. Había un vestido midi de rayas, blanco y negro. Había pinceladas así de, de moda. Que te gustaron? Que me gustaron. Sí. <laughs> bueno, y otro de los actos sociales nos lleva a la sala Capitol, porque fue el lugar elegido por los hermanos Freire y Chico para celebrar el 25 aniversario del Lairas Nunes, ese emblemático café de la Rúa do Ovilar que ellos abrieron hace dos décadas y media. Es imposible hablar de Lairas nunes y no hacerlo de los hermanos Freire Chico, de Javier y de José Eloís, que hicieron realidad este sueño que también tenían sus padres, y hablar de las tartas de Alcira, que sigue haciéndolas maravillosas. ¿no? Un acto súper entrañable. Sí, y, y vuelven a destacar también en este, en este, bueno, en este acto, los hombres, parece que a los hombres les gusta la gastronomía y todo lo que tenga que ver con la gastronomía porque van súper elegantes a estos sitios. Es verdad que van, he visto también trajes, aunque sea sin corbata, pero sí, sí que los hombres eh, se visten bien para, para estos actos sociales. También había alguna, alguna pincelada, volvemos a ver, alguna pincelada de moda. Había un vestido negro con una franja glitter. ...que tan de moda ...el íter este, sí, este año... ...es lo más este año... No. ...he visto también una falda de cuadros... ...y he visto a, a una chica con una blusa... ...de unos topos grandes con una americana... ...o sea que también había... ...hay pinceladas de moda siempre... ...en todos los, en todos los actos sociales... Uh -huh. ...bueno pues un acto muy entrañable... ...que sirvió para celebrar ese 25 aniversario... ...y también para divertirse mucho... ...y hacer casi un viaje en el tiempo... ...porque el Airas Nunes siempre ha estado muy ligado a la cultura y muy ligado a la gastronomía y estaba todo muy muy representado, así que desde aquí un beso enorme a Xavier, a Suselois y a Alcira por, por ese maravilloso proyecto que ha sido Airas Nunes. Y toca hablar de Alfombra Roja, nos vamos a los premios Men's Health, que ya que hoy están siendo tan protagonistas los hombres, vamos a ver cómo pasaron delante del fotocolli en esta alfombra. esa foto de familia como imagen final y mucho oscuro, ¿no? resaltaba poco así, había algún que otro sí. rojo, pero veíamos... Está claro que el negro eh, siempre es un acierto, o sea, hay gente que no arriesga nunca, que sí, va sobre seguro <laughs> pisado, pisando fuerte ahí con el negro, como Eva González, que iba espectacular con un vestido largo negro. Y, y en esta ocasión triunfan las mujeres, los hombres, madre mía, había... Pese a que es un premio de una revista Exacto. dirigida al público masculino, los premios Men's Health, la verdad es que sí que destacaban muchísimo más sí, las sí, mujeres. Sí, sí, los hombres lo patinaron diferencia. un montón. Eh, Paco León llevaba un, un traje granate, pero con una camisa blanca hubiese estado mucho, mucho mejor y, co y como llevaba como un tipo de zapatón, que con un zapato más... Más fino, pues él haría el look más, más elegante. Eso sí, muy bien acompañado. Muy bien acompañado, leo, ¿no? sobre todo para mí, una de, la, de las estrellas de la noche fue Ima Cuesta, que llevaba un jumpsuit negro y por encima una blazer joya impresionante, un look eh, masculino-femenino que, que le siente a ella eh, espectacular. Mira, ¿y qué te pareció Aitana, que es una de las jóvenes promesas que se incorpora a estas alfombras rojas? Porque es de la. Bueno, ahora estamos ya con otra hornada de triunfitos, pero es justo de la anterior, que además acaba de sacar disco y tiene muchísimo éxito. ¿Qué te parece? Porque es un look muy llamativo y muy moderno, ¿no? Y muy ella. juvenil, exacto. Claro. Un vestido midi eh, glitter plateado con, en, con un canesú en, en gasa, transparente. Y está mucho más guapa y ¿verdad? Desde que salió de la academia, el cambio de estilo de, de pelo, le aclararon un poquito el pelo, se lo han cortado. Y bueno, con ese cuerpazo, es que cualquier cosa que se ponga, pero sí tiene mucho estilazo a Sin embargo, fíjate, en esta foto que las estábamos viendo con Roberto Leal, uno de los premiados, a quien le dieron premio con su compañero Roy de la Academia, y ellos pasan totalmente desapercibidos. Totalmente. Cuando además, Roberto Leal y todo, que es un chico que tiene así tanto estilo y que lo ves tal, y sin embargo en estos premios... Es como un traje así mal asentado, ¿no? Sí, yo también. Es que eh, con un traje tan sobrio que incluso parece como que va a un funeral, ¿sabes? En vez de... En vez de es verdad, en vez de... Es un acto alegre, eh, sí. y divertido. Y en el que poco riesgo, ¿eh? Poco riesgo. Sí, eso, poco ¿verdad? riesgo y bueno, vamos. Bueno, y poco color en la alfombra, pero desde luego una de las que le puso color, sin duda, fue Cristina Castaño, ¿no? Espectacular, con el vestido de flecos, hay movimiento, es que mira, qué, 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 qué fotaza. de... Para mí, eh, yo le quitaría las, las botas. botas. <laughs> Iba a decir, yo, mira, a mí el vestido me gustaba sí. y luego que, que bueno, aquellas tienen un súper tipazo y con el color de pelo me gustaba. Pero es que a mí el punto bota en un evento de no. este tipo, y sobre todo esa, porque si aún fuera, pues que llevo una mini muy mini con una bota de caña muy, de alta. Caña muy alta y tal sí. aún como que tiene un pase pero esa bota ah, con sí. caña por debajo de la rodilla y tal era como que me descuadraba muchísimo exacto a mí también yo creo que para una alfombra roja pues con un estilito estaría mucho mejor un botín con un taconazo o lo que dices tú una bota súper alta pero esa bota que es un quiero y no puedo no sé no para mí no no le pega con el vestido que iba muy guapa y, y muy juvenil también muy ella. Bueno, y con Saúl Craviotto que, que bueno, bueno, muy bien. Bien. Es de, los de, bueno, vale, bien, ¿no? Vale, bien. Bueno, otra de las eh, de los looks que también veíamos que era el de Ebache, ¿qué te pareció? Porque Bache es una chica con un estilo muy 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 personal. Muy personal. Efectivamente, Eva H. iba muy, muy en tendencia. Es la lleva la prenda estrella de, de estas navidades, que es el vestido tipo blazer o smoking. Uh -huh. y, pero para mí, también, tampoco pegaba mucho esa bota, que parecía como plastificada, más es que no se veía casi que ni era de piel, ¿sabes? Se veía como muy plastificada, con el brillo ese de, uh -huh. del vestido, que sí, que es bonito pero yo también le quitaría las botas también a EVA-H. Nada, alfombra roja fuera botas, ya <laughs> está, no te compliques la vida con, con nada más. ¿Qué más looks vimos por ahí? Me gustó mucho también eh, Lucía Hoyos, que llevaba un, un asimétrico glitter plata también, eh, con, con esas, levantando el look con la sandalia rosa empolvado. Eh, es un vestido muy apropiado para la ocasión y el color es ideal para estas fechas también. Iba muy muy guapa también. Este año se lleva más el plata o el dorado, los dos. Los dos, los dos, pero sí es verdad que el plata brillante, el glitter, eh, está pegando con mucha fuerza uh -huh. en leggings, incluso, sabes, bodys, vestidos, americanas. Todo mí... lo que el brilli-brilli es, es lo mío. <laughs> Yo más. soy muy de brilli-brilli y brilli, a mí me encanta, pero reconozco, reconozco que me cuesta un poco, eh, un poco en pantalón. Es que no estamos acostumbradas aquí. A mí también me gusta verlo y, y si sí es verdad que a mí también me, me, costa, me cuesta ponerlo, pero si sí es verdad que, que, que viéndolo eh, queda espectacular. Uh -huh. Bueno, pues a mí uno de los vestidos que más me gustó fue el de Flora González. Ese asimétrico extraño con ese súper escotazo que le quedaba ideal porque tiene poco pecho y muy separado y es como quedan realmente bonitos. Sí, los me encanta. La manga desigual, la abertura infinita, eh, el tejido súper caído y va, espectacular también, me gusta mucho. Apostando sobre seguro, en negro igual, pero era un vestido espectacular también. Sí. Y además lo lucía genial. Bueno, y tenemos también para contrarrestar otra de rojo, porque aquí era o negro o rojo, tampoco había mucho más, pero negro o rojo. Y el, negro de, el rojo de María, María León. María León con esa americana extra larga. Y el vestido midi, pues mira, daba el toque eh, distinto, ¿verdad? Parecía que todas uh -huh. iban muy monocromáticas. Y María León eh, dio el toque elegante y, y distinto. Toda de rojo, total look eh, rojo iba uh -huh. muy guapa también a mí me gusta quizás también lo que dices tú que es como que te rompe un poco todo no porque es más divertido ¿no? yo soy más del punto flora sabes escondidas <laughs> negro ¿no? pero es verdad que iba así como muy muy diferente y sí es verdad que te, te gusta ver un, un poco río, ¿no? eh, y como, ver un poco de color es, sí. exacto ver un poco de color y de formas distintas de modelos distintos un escaparate uh -huh. más variopinto uh -huh. Bueno, y tú me dices de eh, Mario Vaquerizo y Eva González, que hicieron pareja esa noche. Eva González es una de las súper guapas oficiales, sí, por, excelencia. por excelencia, y Mario Vaquerizo de los extravagantes, por su también es rollo, un rollo teatral total. O sea, él es así pero siendo él pues iba acorde con, con su personalidad a mí no me disgustó o sea por lo menos es algo ves algo divertido en, en esta alfombra es, es su rollo sí. completamente bueno y que tampoco tiene por ejemplo para mí demasiada historia a su luz, porque lleva su pitillo acos acostumbrado el, sí, el de su pitillo, siempre, pitillo tradicional el de siempre pero va en todo de negro y el, realmente el look se lo hace un complemento que, sí, que, que es la bufana. Que es la bufana ¿no? Sí, que era distinta. Que... Sí, iba mm. en, en su rollo. Para mí, una de las estrellas también fue Noelia López, que es que me encanta el look masculino-femenino para, para las chicas que se lo pueden permitir y que, como esta chica Noelia, que, que volvemos al plata, al, al brillo, iba espectacular también, con el pelo recogido, es que le quedaba eh, ideal. Mm. Bueno, pues una alfombra roja que yo no sé si nos da pie también a hacer propuestas para estos días que hay tantas comidas y cenas de empresa. ¿no? Empezábamos el programa hablando con Natalia de, de esas tendencias que se llevan este año y yo no sé si son extrapolables algo de lo que vimos en la alfombra roja. Por supuesto, sobre todo para las cenas, no tanto para las comidas, que las comidas sí es verdad que. A ver, la cena de empresa es una carta de presentación para los compañeros, es tu carta de presentación, por lo tanto, si es una comida, pues debemos ir un poco más comedidas que si es una cena, ¿no? que la cena sí que se nos permite eh, brillos, pero en la comida, pues oye, cambia el, el, el traje de la ofi de oficina pues por un look más, un poquito más arriesgado, pero sin llegar a ser extravagantes, pero luego en la cena sí que nos per podemos permitir nuestros brilli brilli eh, nuestros leggings de brillantes también, ahí es cuando podemos eh, ajustar un poco más fuerte y ser un poco más, más arriesgadas. Hombre, ¿y los chicos qué hacen en este caso? Porque las chicas, vale, nos ponemos así unos accesorios un poco diferentes, nos calzamos el taconazo, le damos así un poco ese punto pues con alguna prenda glitter, pero ¿qué hacen los chicos para... Sí, es verdad que eh, cada vez sí. hay más chicos que se atreven a llevar blazers de lentejuelas, pero <laughs> no solemos, pero no me lo no, creo. No solemos <laughs> verlos mucho. Pero en las tiendas sí están, ¿eh? Eh, Lo que pasa es que los chicos mmm, van sobre seguro, son un poco más, eh, menos arriesgados que nosotras. Y pues con su pantalón chino, su camisita o sí. para darle algo más de... de de formalidad, pues una, un, un buen traje, pero un poco más informal, no, no tanto como si salieran en fin de año. Pues también suelen ir, suelen ir bien los chicos también. Oye, y vosotros en vuestra cena de empresa del corte inglés, que vais todos uniformados y los chicos todos con traje, ¿cómo van los chicos? ¿Dejan el traje atrás? Los chicos van, es que cuando salen, cuando ponen un pie fuera del corte inglés, se quitan el traje y parecen otros, de verdad. Bueno, Nosotras también, ¿eh? que nosotros sí también vamos con traje. Y, y nuestras cenas claro. eh, suelen ser, hay mucho brilli brilli, la gente aprovecha para comprar, eh, aprovecha para comprar la, el look de cena de empresa y lo aprovecha para fin de año. Por lo tanto, pues es como una fiesta de fin de año al, fin, al final. Hay que colarse, el próximo año tenemos que colarnos en esta Estáis estar, invitados, estar, que estar, queráis, que el ya año. sois como parte de la <laughs> familia. <o sea> que <laughs> Carolina, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y seguro que esta temporada te hacemos venir mucho a sentarte en el sofá y a contarnos muchas cosas de moda. Pues gracias a vosotros por la invitación y encantada. Nosotros vamos ya con a ver qué nos deparan las revistas del corazón esta semana. Pues tiempo para repasar las revistas del corazón, todo lo que aparece en ellas. Hoy con Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Eh, Rosa Portela. Buenas noches. Y Angelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. ¿Qué te lo has celebrado esta semana de Día de Rafaela? Bueno, Rafaela Carra. Rafaela Carra, sí, el 5 de diciembre es el Día de Rafaela, el Rafaela Day. Además, como, <laughs> ha, como ha sacado un disco de Villancico, una canción que no es gran cosa, pero Rafaela. La Adoramos todo, lo hace todo grande. bien, así que da igual. ¿Y, y qué es el villancico? ¿En castellano o en, o en italiano? Eh, ¿O yo escucho todo? la versión en italiano, pero Ella seguro dijo vas a que dijo que no le apetecía mucho hacerlo, pero que al final que se divirtió muchísimo haciendo el disco. Pero tengo que decir una cosa: Rafaela ya hace como 20 años que se está retirando y afortunadamente nunca lo hace, así que. <laughs> Bueno, Espero Rafa, que siga Rafaela diciendo Rafaela que es ser. una gloria nacional en Italia, sí, ¿no? Aunque mis sí, dicen, un poco, ¿eh? aunque sí. mis amigos dicen que va a haber más días de luto cuando se muera aquí en España ¿Sí? que, que en, en Italia. Italia ¿Sí? Que va a ser en muchísimos años, porque vamos a tener Raffaella. O sea, por eso te rato, digo que hay, hay, hay muchas cosas que adoptamos, muchos italianos que adoptamos aquí, ya como si fuéramos sí, nosotros, sí, Rafael Rafaela es Angelo es Ángelo es uno, Ángelo el primero y después Rafaela. <laughs> Rafaela, sí, hay, hay no, Antonio, Albano hubo vamos. una época que también estaba mucho por aquí sí, y, sí, y él sí, estaba sí. muy bien aquí. El conde Leccio. El <laughs> conde Leccio, que <laughs> es más español. Vamos. Que y ya la dotamos de todo. ¿no? Sí. Sí, sí, y sí, Antonio Adelante, sí. por supuestísimo sí, también. Bueno, pues mucho italiano en España que nos hacen felices. Eh, ¿Muchos temas en las revistas del corazón esta semana o viene suavecilla la cosa? Yo creo que suave. ¿eh? Sí. Yo estoy con Laura, claro, ¿no? suave. Es que ahora ya, más que revistas, hay que irse a las redes sociales, que es allí sí. donde lo cuentan todo. Los que no cobran en las revistas y si hacen exclusivas, lo cuentan en redes sociales. Por ejemplo, tremendas declaraciones de Ro, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Sí, que, que por supuesto. supuesto no habla en las revistas, pero ha dejado saber un poco de esa gran inquietud y desasosiego que ha tenido pues, durante todos estos meses. Pues, y yo creo que, que, bueno, el posicionamiento estaba claro en sí. su caso, pero ahora yo creo que da un paso adelante. ¿no? Es una pena que no hable en las revistas, sinceramente, porque a mí ese tema ya sabéis que me trae loca. Sí, pero esta chica no va a hablar en las revistas. Bueno, jamás, de todas sí, pero... maneras, es un zasca el que le dio a su hija. Eh, a su madre en, el, en las redes sí. sociales, pero tampoco nos cuenta qué porras pasó. No, pero, pero de todos modos, sí, sí que cuenta los dos años tan horribles que debió sí, de pasar. Sí, lo cuenta que está a favor de su padre la, y, la angustia y que de que pasó, que decía que por fin puede dormir tranquila. Pero bueno, pero sabemos hoy por las revistas que Rocito ya ataca de nuevo. ¿eh? Claro. Sí, que además pero aquí ya no tiene más recorrido no. y yo creo que en Estrasburgo, que es para temas muchísimo más, más serios y más colectivos, yo Yo os, os voy a decir tampoco. algo, yo creo que... Pero eh, es enredar el rizo. Yo eh. os digo que públicamente eh, esto le hace daño a Rocito, Hombre, eh, claro, porque está, imagen, está, quedando, sí. está quedando de sí. ser una persona empecinada en el pasado, que está ahí con ese rencor sí, que no me me le me deja de vivir. Te voy eh. a decir una cosa, los, los amigos de Rocito la defienden como mucho, dicen porque ella es una señora y no habla y tal ya, y de quién porque... son los amigos de Rosito es Terelu sí. y Carmen Borrego sí, exactamente. por ejemplo, y, por ejemplo. Y, y cómo se llama el ex de Feliciano eh, Alba Alba, y, Alba Carrillo y, también sí. los sí. no, es que, y no de Benito programa, y sí, programa, que es, ese, sí. no es por nada pero con Alba a mí con Alba no me extraña que Rosito haga buenas migas porque son dos que se aprecian en el pasado y no saben pasar páginas les vayan bien o malas cosas están ahí y ahí tal a ver es como la historia de Alba ha ganado en el juzgado una pasta gansa mm. por haber estado casada una temporada con Feliciano. Eh, ¿Y por qué sigues con esos tascas, a, a esas declaraciones pero, estúpidas, pero que... enredada en.? con los sex todos. ¿Viste que tiene? qué declaraciones hizo de Felicia, La puñalada que le da la novia de Feliciano, le dijo, a ver, ¿te dijo, simpática sí es. Sí, simpática es. Hay que reconocerlo. Es muy dijo, simpática gracias, ¿eh? tiene. Es, es muy escucha, dice? ¿eh? Feliciano, no. por favor, tenemos que llevarnos bien, por el bien de los dos y de tal, porque cualquier día coincidimos en un parque de bolas yo llevando a mi hijo y tú a tu novia. Bueno, claro. Zasca, A Zasca, ver, zasca, toma, zasca. Otro más. Sí. sí, es que esta semana noticias pero... no, pero Zasca volaron por todos lados. Zasca volaron por todos lados. Y también en las redes sociales ha, ha hablado Alejandra Rubio, que es la hija de Terelu, que tampoco habla en las revistas, uh -huh. pero que en las redes sociales se explaya y bien, ¿no? Uh -huh. Esto de hazme una pregunta que yo te contesto. Esto, sí. Macarrita, por cierto, la niña, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Bastante. Bastante. <laughs> sí. Sí. ¿Por qué vale. te has independizado? ¿Algún problema? Porque me haya ido de casa. No que me ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Porque me da la gana. Ya, vale, bueno, poco, bien. ¿no? Vale, no estás contestando una revista a un periodista, pero... O no estás en la radio porque estaba en un programa... <laughs> estaba estuvo, a la contra. Estaba, a la, estaba a la contra. en un programa, no. por lo menos invitado, y tenía que aparecer en eh, la radio set, la radio de... Ah, la sí. TV Radio. De, de Mediaset, pero no sé si siguió al final. Ella no se gustó. No, a, es que de decían que sí, debió de hacer un programa nada más, ¿no? Eh, pues, yo creo que era algo más que un programa. pero ¿Y no se gustó ella o no le gustó, gustó a, a, a la productora? Ahí ha, habría que preguntar a quién, a quién la contrató. No, bueno, dicen que están preparando un programa para Terelue, eh, que, que ter, pero bueno, también se decía que había uno para Campos para Teresa Campos y ya se ve que no hay nada. Ahí habrá... Vamos a tener al, el, en cuanto... Espero que sea cuanto antes posible que se recupere, porque está pasando por sí, un claro, periodo uh -huh. un poco complicado. Horrible, pero sí. vamos a tener una vuelta de, de Terelu, sí. que va a ser la, peor Uf. que los Belenazos, sí, con sí, la sí. vuelta de Belén. Sí. Va, y Vamos sí, sí. a tener... Eh, hay que prepararnos, porque esta la familia es muy pesada, se está haciendo. Yo siempre fui ah, muy sí, fan sí. del, del, eh, del claro. clan Campos, pero ya sí. es que... Bueno, el Desde plan que entró... porque aparte se añaden el resto. Claro, Tenemos serías... A Edmundito bueno, que es que que se lo, lo está pasando pipa en Marbella con María Bravo. Eh, Saskia, totalmente. también. Edmundito yo creo que está de la Campos ya... Mira, Edmundo no sabe por dónde ir. Sí, porque irse... Él se quería, quería ir por la puerta, pero... Él no... sí ir. Pero mira, eh, además lo habla en lecturas con, con una entrevista que le hace Mila. Carmen Borrego deja... deja bueno, deja caer, no. Cae. Nos dice... que María Teresa Campos está obsesionada y muerta de miedo pensando que el mundo se pueda ir algún día y dejarla sola sí. y que eso a ella le consume. Y ella, o sea, yo sé pues que, que Campos es, está pasando una etapa malísima. El que está consumido ahora ese. Y después sabéis que el de repente, cuando hay rumores de que se dejaron es porque él se va un mes a Chile porque tiene negocios allí que nadie sabe qué negocios tiene, pero él se va un mes a Chile y vuelve. y él se va a Marbella y vuelve, él se va a no sé dónde y vuelve y ella ya dice, él siempre fue muy independiente. Mm -hmm. sí. sí, esto sí, pero sí, otra cosa no pero nos lo ha contado como 500 veces. Y ella que... ya dice, se además él se fue en ¿sí en su en su casa a los 14 años y él vive así. Pero literal. ya da a entender en la revista ahora. que cuando, cuando le hicieron aquellas fotos con aquella amiga saliendo de casa, que que Terelu le dijo a su madre directamente, pero qué es esto, mamá? y que su madre ya le dijo a mí, ¿qué? no su madre le dijo que hay cosas que le compensan en la vida claro. que bueno que cada uno con su vida hace lo que le da la gana eso no está muy claro que ella sí si le compensa ah, claro. en la vida eso ellos tendrán sus pactos y nosotros bueno, no que las parejas al final son un universo cerrado, ¿eh? cerrado quiero decir. es que es un, claro, un universo que funciona de, para uno, de dos no funciona personas para otro, claro amigo. claro y eso está claro que a, y a ella le compensará estar con Edmundo el, el tiempo que está aunque sepa que le da a las claro. pero Ana no sabes cuál es el problema que si las, las parejas son eh. Un sí, sí, sí. mundo, pero una pareja eh, o la mayoría de las parejas son dos personas. Ahí ya son cuatro y cinco <laughs> y, y, seis, seis, y, sí, siete, y seis y cada vez más y cada vez más. Sí, y todos los verdad. colaboradores de sala. Sí. Y claro, a lo mejor es, es un verdad. pacto que tienen ellos dos que le funciona claro, perfectamente. Sí. Pero como tiene voz cantante una hija antes, después la otra, y sí. de todas claro, formas, hay... sabes a mí la sensación que me da que yo sí creo que María Teresa es muy por encima de sus hijas quiero decir, si se sí, decide sí, eso, sí. le va a dar igual. Yo creo que el problema que hay es que eso funciona cuando los dos lo llevan de la misma forma, es decir, si tú tienes una pareja con la que no te importe que se vaya sola de viaje porque no le das ninguna importancia uh -huh. y a él le encanta viajar solo, eso no es un conflicto en una pareja, claro. hecho, pero, si, pero sí, pero es un sí. conflicto familiar con sus hijas. No, 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 momento. no, pero a lo que voy es si resulta que tú lo dejas viajar porque Tienes miedo que si no lo dejas se vaya, pero sí, a ti sí. puñetera gracia se hace. Que yo creo que es hace, más eso. Yo creo que que es se verdad. vaya de viaje es una cosa de dos. Claro, entonces entra en un pero no funciona. Un poco. Sí, sí. Pero yo, no creo que es eso. yo creo que es los eso. Los universos de pareja funcionan cuando los dos van en la misma línea. Cuando no van en la misma línea, no funcionan no. aunque sean convencionales. Claro, pero que sí que, que yo creo ahí. que a Cabigote, ¿Eh? si lo presionas, se, se agobia y, 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 y se va. Y le en sí, el no, Si dicen, vende no. la casa, igual se va, porque está en esa casa pues muy grande y está muy independiente. Bueno, bueno, pero Ahora, pero si sí se van a, pisito, a vivir a un pisito. Bueno, ya. porque coste que el pisito que es de, cua, de ¿cuántos? 500 metros, ¿no? El, el, el no muy de poco, Cabigote, y las hijas y la muchacha. Están muy enfadas por la noticia que se dio de que habían vendido la casa que no era cierto que no era cierto y por culpa de eso hay había gente interesada que ya no ya no está interesada ahora pero pues bueno el, el problema, problema es que, vean, que si no la vende tampoco puede comprar. además el, el otro, otro, que habrá quedado además de verdad que árbol si quieres comprarte una casa y tú ves en las revistas que está vendida <laughs> ya no vas ya no vas a, no a ver dije, qué pasó además que... además tú crees que sí. había de repente tantos interesados dice Carmen que ahora de repente... Pero que había qué tontería es esa. Pues así no... como, dices que, como se dice, esa pues cosa es desmintiendo en el Pero Laura, llevan cuatro pues esto, años intentando vender la casa. ¿Tú crees que en esta semana le aparecieron todos los compradores? Y, que, no le creo... y que, que le desaparecieron. Y que le este desaparecieron Es como esto, cuando, cuando eres estudiante poco. universitario vas a buscar un piso de alquiler, vas con tu... o oh, antes y así, así, y vas con el periódico, es en Esto está antes, alquilado. ¿Antes de qué? Antes de qué, si tú, como antes, y si tú... Pues yo era de periódico de toda la vida. ¿Y Entonces... <laughs> De papel. Pero hace poco. Bueno, pero era en plan, claro. Si está alquilado, lo tacho lo tachas, y me voy a está. otro. Claro, y si ¿no? te dice, mira, este que te gustaba, resulta que no estaba, pues vuelves. Habrá, habrá pero que Además, ese tipo de casas se venden en unas, eh, unas no venden inmobiliarias. Un día, ¿eh? No se venden Y, se, en un y día. están en unas inmobiliarias que no es del público de a pie. O sea, que eso son ya intermediarios así. y cosas que ya saben, bueno, que tadas, Tontadas, horas. tontadas, tontadas. Esa casa realmente, además, no, no se vende en dos días, eh, ¿no te creas? No. es no. No, claro es decir, ahí no. ahora ya no la compro. Yo lo que quiero hacer puntualizar también es que ahora hay dos formas. Antes era leías las revistas, ahora vas a las redes sociales o esperas. A que entre mamá pantoja por teléfono. Esto también pasa y cuenta, ¿eh? ¿Qué le pasa a Isabel? Que no da exclusivas, pero no hace más que entrar por teléfono en los programas. ¿Qué está buscando? Se aburre, a eh. ahora coge el teléfono para todo. Es que de verdad, desde que hicieron Giga y Minutos Ilimitados, la pantoja <laughs> lo tomó. Él <y> dijo, <laughs> yo pague mi mi, mis minutos. <laughs> mi tarifa plana. Mi, mi tarifa plana. Claro. ¿Te pero ¿Cuánto tarifa... tengo de tarifa plana? A ver a quién es llamo hoy. de que en Cantora no hay. Cobertura. Ah, no. claro, yo, no, supongo, la yo la Me la la imagino ya no, no, pero a lo mejor todo. cuando va al super a, a, al mercado, ¿no? A, a, aprovecha. claro. a aprovecha. Claro. Aprovecha. y aprovechar. Pero además, eh, ¿a quién va a llamar? Si sus amigas la han traicionado. Antes tenía tres amigas. No sí, ah, tiene ah, amigas Cristina Tárrega, que ahora es su íntima amiga. No me rías. Ayer hace unos días salía que fue a cenar con Agustín. No me pegaba nada Tarrega Tárrega ya en este ¿Qué fue a cenar con Agustín? ¿Cristina Tarrega? ¿Cristina Tarrega? Sí. ¿Cena con Agustín? No me pegaba sí, sí. nada. Esa eh? es el noticiero. No me decís que no hay noticias. <laughs> Eso es el noticiero. No, no me pegaba nada Cristina Tarrega con Agustín. Bueno, con el Clan, ¿no? Con el Clan. Ya se hizo mi amiga de la Pantoja, que había ido con hace ella poco. a un bolo de algo, no sé. No, no hace poco, no, poco, hace poco sí. Un... Eh, hubo la presentación de un. de la Pantoja te lo sabes, de algo No, era, bueno, sí. eh, no. No acuerdo la marca, pero no la vamos ni a decir. Así que había un producto de belleza. De, 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 de eso es que, que Cristina Targa escribe de ellos, que hace, tiene el blog y no sé qué. Y después, ahora, no sé qué negocios anda, que fue a hacer algo a Agustín, con lo cual fueron a hablar de negocios, pues no sé si para conseguir entrevista, para ya. conseguir qué. Ah, pero no sé sea, qué fue a hablar de negocios. Eso es nada. Sí, claro, hará, de parejita no. ¿Hará publicidad de alguna ¿Qué pensamos, cosa? ¿Qué pensabas? ¿Que había que va ido a hacer publicidad a una publicidad amorosa? ¿sabes qué va a hacer? No, pensé no, que okay. era amiga de la, del clan, pero digo no, que ahora va a hacer publicidad de Chopet. Claro. Pues mira, si un poco más de sentido de del humor, le sacaba partido, ya te lo digo. Pues le sacaba un partidado. Oye, ¿y qué dijo en la última intervención que hizo por teléfono? Algo eh, interesante. Como siempre, bueno, interesante no. Interesante lo que sí, que sí es, sí es siempre interesante, me... ¿no? Lo que dice sí interesante no, porque yo me esperaba que tuviese que hablar algo de su Una frase de esas su típicas hija, suyas. Porque de su hijo siempre ya estoy aburrido de ¡Ay, mi niño del alma! ¡Mi pequeñita! canne. Es eh, como es todo perfecto. Y hasta que le dije el, el presentador Roberto Vidal. Vidal. Siempre, siempre me sale Roberto Vidal Bolaño. ¿no? Es que sí, Roberto Vidal. le dijo en plan, pero tu hijo fue un poco, digamos, tuvo una infancia un poco, una adolescencia un poco complicada, ¿no? Te dio algunos Y Dijo, bueno, como todos los niños, como todos los niños. Lo, lo, lo sé yo, Unos que no sé otros. Que no estaba aquí en España, tu, tu hijo fue bueno, terrible. terrible. Aquella, aquella entrevista que dio a, a Gustavo en un eh, en una en una cafetería es verdad. Le... Ya no me de Efectivamente, bueno, ahí 18 años a, a le María puso Batilla, Agua con Misterio, su y, copita, lo y lo cantó todo, 18 años. Y la niña, que por lo menos se mete en concurso, de concurso a concurso, tiene su dinero para pagarse sí, a nuestra es cierto, amiga no, Dulce. Es que no le dan nada además. Verdad. Verdad. Pero oye, hablando no de dijo ni una palabra, por favor, sobre... va a haber un nuevo concurso y los únicos que están todavía, que los únicos que, que están, están confirmados claro, claro, claro. son Irene y Kiko. ¿eh? Un GHB por parejas. Que esto va a ser la bomba, sí. ¿eh? Que esto va a ser la bomba, esto porque a ser, mete toda una pareja esto que ya. va a ser la bomba. Es un bomba. mundo y un universo. Bueno, decíamos sí. antes, más, ¿Sabes qué pasa? Como, que vamos a ver cómo 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 se, cómo se tratan, cómo, se, cómo cuida él a ella, su mujer, cómo se cuida Él a ella, será sí. ella a él. No, pero bueno, yo quiero verlo cómo lo cuida. Cómo ella él, pues, sí que, después de Mama Pantoja, sí. también entró Irene al teléfono porque claro ahora te, yo, tiene una tarifa de Europa, una tarifa, por favor. Pero una tarifa, un familiar un bono familiar. familiar o sea, o sea que en breve, No será sé, será una compañía andaluza yo, solo porque yo no he encontrado nada Ana aquí no, en España no, doña, en doña no. general no, Doña Ana no estaba ocupada <ríe> <ríe> se estaba maquillando y resulta que habló y dijo en plato todo estupendo también de su marido que ahora ya lo ha... Puesto en el camino correcto. Eh, correcto y que se está portando súper bien. Eso lo vamos a, a entender con, 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 que con, antes nos dio, le dio muchos eh, dolores de cabeza. Yo ya, recuerdo hace unos ya. años que se fue a Punta Cana para sí. tocar o para pinchar lo que sí, hace sí, sustancialmente sí, sí, sí. y hubo. Una, una noticia donde una periodista del corazón del, de este país dijo: en plan eh, Hemos encontrado un si chico con una mujer envueltas en toallas. <laughs> bueno, bueno es que además no. se les vio subir al en, toallas, en toallas, sí, toallas. Sí, envueltas en toallas. El... Y estaban él subiendo unas escaleras, escaleras con dos chicas. Y unos, y al dos, no, sí. unos sí. Al dos chicos, no, sí. eso. él, su amigo, y, otro, sí. y, y dos chicos. ¿Y, no, y que no fue hace mucho, no fue hace mucho. Eh? Yo no creo que haga más de un año eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí más. más. Año, sí. sí, pasa el tiempo muy rápido. Sí, sí, ahora sí, 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 tres sí, años sí. o cuatro, sí. Jesús. Sí. Ah, sí. No, ¿Cuántos no, no años tiene? Sí. Tampoco ah. tan rápido, pasa sí, el tiempo. Sí, hombre, que sí, si no ah, tenía es niños. Estaba embarazada sí. ella embarazada, del primero. Yo creo que del segundo. Él tenía el niño mayor. Pero, Pero no tenía, mal, la, ¿no? No tenía ¿No? su hija. Sí, vida. sí, no tenía la, el, no tenía la hija con, con Irene. En fin, el tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿Y quién le iba a decir a Mako que aquella dulce chica que algún día conquistó Julio Iglesias, que acabaría con Brad Pitt, con Kiko de niña Matamoros? Mujer, de niña mujer, de niña con Kiko de niña. Matamoros. Y saliendo en noticias fake con Tony Espinosa, que yo yo fíjate, me lo creí. Yo, dije, yo ya ¿verdad? pensé que me vas a decir con Kiko Rivera también, fíjate tú. No, no, porque, porque ya era lo que le faltaba. Con, con Tony forma. Espina, nada. Estuvo con, con Julio Iglesias, pero que tuvieron una relación. <laughs> o sea, no, no una noche ni un fin de semana. Sí. Tuvieron una sí, relación. Sí. Ahí lo que hubo... pasa es que ya tenía 19 años, él 30 años más, o por ahí. Y pues, pero para él, para Julio era algo normal y normal, corriente teniendo como su hombre, referente hombre, Papucci. Entre sus mil y pico decir, relaciones que tuvo, tenía pues, aquella, algo la flaca. Aquello. ¿Os acordáis? Era joven. La dos, que eran todas que era tiel, Bueno, pero a ti todas jovencísimas. Quiero decir que a él no le sí, gustaba sí, el perfil, sí, sí. no le gustaba el perfil de una mujer de su edad. Eso está ah, correcto. no, no desde luego. La única que tuvo así mayor fue la Preisler. <laughs> pero bueno, porque era joven también ella. Pero la, no, la Preisler al final hizo un de impactante voy a hacer el, Iba a hacer en es la Virgen de sí volvió a cerrarse el tiempo. Pero que bueno, al final resulta que fue una Expo. Yo la verdad la información no la, no la puedo confirmar porque no entendí bien si era la Expo de Sevilla en el pabellón de, Yo creo que sí. de ¿Sí? México o si era una Expo en México que no me dio tiempo para buscar ah. la información. Nos quedamos con la Expo. También, Ahí estaba ella sí, pero... trabajando, supongo que sea la, la expo, expo de Sevilla, Sevilla porque sí. si no entiendo que está siendo sí. esta sí. mujer sí, hombre, sí. de diecinueve años. En la era aquí, era de Sevilla. Aquí. Y Julia Iglesias ahí la conoció y a raíz de este de este encuentro ya empezaron una amistad bonita. Pero si se fue a vivir Ay, con él, bonita. estuvo muy viviendo bonita. con él 20 días o unas cosas así, ya no, fue cuando no aguantó más. ¿sí? Fue un poco más de amistad. ¿sí? 20 días es un mundo. No, la relación fue más larga, pero unas se fueron a vivir No, pero iglesias. ella se fue a <laughs> Miami. <mí, a mí. risa> buena relación, Ella se buena fue buena a Miami como 20 días con él. Pero la relación dura más, lo que pasa es que después ya quedó de Julio Iglesias hasta aquí y no sabemos si Julio Iglesias también de ella. Oye, y acabo con una noticia que os va a gustar. A ver, eh, los reyes, eh, don Felipe y doña Leticia, están viviendo las mieles del amor. Después de una crisis... Uf, yo me emociono muchísimo. Eh. Lo sabía. Estoy emocionada. Después de una crisis <risa> importante, <risa> según las revistas, una crisis importante... Qué emoción. Mm, sí, ahora está están mejor que nunca. Qué bien, qué bien, qué bien. Estaba dudando entre acabar la sección con esta noticia tan, tan buena, pochola, tan pochola, que no está tanto. o daros la alegría de que Julián Contreras Jr. ya tiene... Justamente una novia menos una chica. Oh, ¡Ay, qué bonitas las doceanas! Vale, vale, no vale, no vale. sé por cuál de Mira, Pues pobre chica. Pues yo no sé si eh, mm, a, acabar, porque estamos en la semana de los 40 años de la Constitución con los Reyes. Pues decir, sí, vale. O si no, que me voy a Madrid y el otro está trabajando en un bingo. No sé. De, el otro sigue trabajando, vale, pues por cierto, los no lo echaron. Pero ahora bueno, tiene también bueno. novia. Tengo que pasar por este bingo, feliz. así os doy claro. está feliz y contento... Está feliz y contento. A ver cuánto sí. le dura, por que Risa, que es... Eso es todo, todo postulado. No ¿Y, ¿Y dónde lo encontró <laughs> en el gringo? No, en el Tinder sí tiene la aplicación. Sí, sí, sí. Entonces le va a durar dos días. También pues la tiene pues, forma, hay que ver pero si. Pero dos días también la tiene Jorge en los que Javier está sorprendida. No, no, este es el gringo. Dos días, días en los que está muy sorprendida. Bueno, pues con estas noticias tan pocholas, <laughs> llegamos al final del programa de hoy. Y la próxima semana volvemos con, yo creo que más temas, seguro.